El martes pasado, A Reír con Miguel y Raymond fue elegido como el programa de humor del año en los premios Casandra. De igual manera, fue reconocido el señor RaymondPozo como el comediante del año. Y en ese mismo escenario demostró el por qué fue seleccionado como tal. A continuación, su participación en los premios Casandra. Es que cuando me dijeron que iba a presentar junto a un actor de cine, yo pensé en Brad Pitt. Pero es que ella cree que estamos todavía en los Estados Unidos. Mi amor, aquí la cosa es diferente. Es tan diferente que allá en el bueno, el malo y el feo, hasta el feo estaba bueno. Aquí no. Aquí lo lindo nunca la han pegado en nada. Si no, pregúntale al Cuco, a Corporango, a Boque Piano, para que tú veas. No es por feo, digo, no es por eso, es que, señores, acabo de llegar y me invita a comer chicharrón en Villa Mella. Sí, pero en metro, con aire y suavecito. Es más, ya aquí la longaniza no se pide por barra, se pide por metro. Tú vas a decir, dame un metro longaniza con tu atorla, Y no te preocupes, despreocúpate. No abrochamos eso y mañana nadie se va a dar cuenta de eso, porque aquí las primeras planas no hablarán de eso. Aquí solo hablarán, mira, lo que ganamos, contento. Los que se fueron en blanco tijereando los cronistas. Los niños de Guachupita pidiendo a Dry Yankee que les regale blimblines. Basilio Nova pa' parte vendiéndole a Paloma Unzán. La muchachita de loca tirándosele a Bisbal. Y una que otra megadiva regateándole una rosa. La moda en la alfombra roja con vestido medio en cuero. Menos tele y más dinero para los diseñadores. El can de todos los años de quien gana el soberano. El pique de las mujeres que ni siquiera invitaron, que su casa se quedaron todas con el moño hecho. Lloro, grito, pataleo. Después estamos todos contentos. Si no me damos el Casandra, el próximo año lo has hecho. ¿Y un estén? ¡Apota!